El mercado de momento viene en rojo en Estados Unidos, los futuros con descensos tras el primer cara a cara entre Trump y Kamala Harris, que termina sin apretón de manos y con tensión. La prensa estadounidense da la victoria a Kamala Harris en un debate tenso con insultos por parte de Trump, con interrupciones también a pesar de la norma que no lo permitía. Kamala ha dado un mensaje de moderación en este debate cuyos momentos más intensos han girado alrededor de la inmigración o el aborto. La líder demócrata recordó así todas las acusaciones a Trump. Esto es muy bueno viniendo de alguien que ha sido procesado por delitos de seguridad nacional, delitos económicos, interferencia electoral y ha sido declarado responsable de agresión sexual. Y su próxima gran comparecencia ante el tribunal será en noviembre, cuando se dictará su propia sentencia penal. Trump, por su parte, centró sus intervenciones en la inmigración, también en cuestiones económicas. Defendió así sus aranceles en su etapa como presidente. Yo tenía aranceles y, sin embargo, no tenía inflación. Mire, hemos tenido una economía terrible por la inflación. Es lo que realmente se conoce como un destructor de países. Rompe los países. Tenemos inflación, como muy pocas personas han visto antes. Probablemente la peor en la historia de nuestra nación. Estábamos en el 21%, pero eso es ser generoso, porque muchas cosas son 50, 60, 70, 80% más altas de lo que eran hace solo unos años. Esto ha sido un desastre para la gente, para la clase media, pero para todas las clases. Ayer en Estados Unidos la Oficina de Estadísticas Laborales publica la tasa de inflación correspondiente al mes de agosto. Después de que en julio encadenara su cuarta caída consecutiva, se situara en el 2,9%. Javier Puerto Cáser, asesores financieros. La previsión es que se quede en el 2,6%, que sería una moderación de tres décimas desde ese 2,9% que tuvimos el mes pasado. Esto confirma esa tendencia que va apuntando poco a poco al 2%. Lo mismo está ocurriendo en Europa. Hoy se ha publicado el IPC de Alemania y ya hemos pasado del 2,3% anterior al 1,9%, incluso por debajo de ese objetivo del Banco Central Europeo. Pues ya estamos viendo una tendencia en general, tanto en Estados Unidos como en Europa, de que sí se va moderando y sí está sirviendo estos tipos tan elevados que llevamos durante tanto tiempo. Futuros estadounidenses ahora mismo negativo, caídas de medio punto porcentual. El único índice en positivo es el de volatilidad, el S&P 500, un 3% arriba. Y la única bolsa europea ahora mismo en positivo en preapertura es el IBEX 35, que gana un 0,1%. El petróleo se recupera tras el informe de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Crudo. Ligeras recuperaciones después de que el organismo revisara de nuevo a la baja por segundo mes consecutivo su pronóstico sobre el crecimiento de la demanda mundial de petróleo para este año y el siguiente. Esto lleva a cotizar al crudo por debajo de los $70 por primera vez desde finales del 2021. Tenemos al Brent ahora mismo en los $69,90 el barril, ganando un 1%. Lo mismo se lleva hoy el West Texas de referencia en Estados Unidos, $66,42. El Congreso celebra esta mañana la sesión de control al Gobierno con preguntas sobre financiación autonómica. La portavoz popular, Cuca Gamarra, pregunta a la vicepresidenta primera, a María Jesús Montero, si se siente satisfecha por la desigualdad que va a generar el concierto fiscal pactado por su partido. Desde Hacienda, Montero busca separar al Partido Popular con el debate de la financiación autonómica. Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana. Hablaré de las medidas excepcionales, innecesarias y monográficas que necesita la Comunidad Valenciana, pero no, las nuestras no son para separarnos de los demás. Desde Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Yo me sentaré con el señor Sánchez, si él me convoca, para hablar con criterio y con rigor del problema que tenemos las comunidades autónomas en materia de financiación y de manera muy particular Andalucía. El Gobierno aprueba el mismo techo de gasto que el Congreso tumbó en junio. La ministra de Hacienda reafirma el compromiso del Ejecutivo con la financiación singular catalana. Deja ver algunas diferencias con Yolanda Díaz y con Sumar acerca de la necesidad de acometer una reforma fiscal. Podrán entender que no tiene ningún tipo de sentido que, provocando mayor margen de gasto en administraciones gobernadas en su mayoría por el Partido Popular, este rechace esta senda de estabilidad que beneficia claramente los territorios donde ello gobierna. Tanto Sánchez Serna de Podemos como Aitor Esteban de PNV avisan al Ejecutivo: sin apoyos no se puede gobernar. Debería saber que es imposible gobernar sin el respaldo del Congreso, salvo que tu intención sea no hacer absolutamente nada. Una cosa es querer y otra cosa es poder. Prescindir completamente del Parlamento es muy difícil, y sobre todo de los partidos políticos con los que has llegado a un acuerdo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, termina su visita oficial a China. Y estaría reconsiderando el presidente su posición sobre los aranceles europeos a los coches eléctricos chinos para evitar así una guerra comercial. España quiere jugar un rol constructivo, de tender puentes, porque creo que no convienen guerras comerciales
y debemos encontrar una solución de compromiso, de negociación, que estoy convencido de que entre todos vamos a lograr alcanzar y que eso contribuya a afianzar la relación bilateral entre China y la Unión Europea, que a mí me parece que es fundamental tanto para la sociedad china como para la sociedad europea. Enfrentamiento centrado en vehículos eléctricos y, por otro lado, en los sectores lechero y porcino. Sobre el porcino, nosotros hemos manifestado a las autoridades chinas nuestra sorpresa porque se haya involucrado en esta negociación comercial potenciales sanciones a un sector que nada tiene que ver con el sector de la automoción. Y como he dicho antes, pues evidentemente las guerras comerciales no interesan a nadie y yo creo que la población china y el gobierno chino es muy consciente del valor que tiene el sector porcino. Así que el Congreso vota a reconocer hoy a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela. La proposición no de ley del PP podría salir adelante este miércoles con el respaldo de Vox, con los nacionalistas vascos y con Coalición Canaria. En su gira en China, Sánchez ha hablado del asilo a Urrutia, pero sin responder sobre la votación de hoy. Yo creo que el asilo no deja de ser un gesto de humanidad, un compromiso civil, humanitario de la sociedad española y por extensión de su gobierno con personas que, por desgracia, están sufriendo la persecución y la represión. Y eso es lo que hemos hecho con Edmundo González. Ayer en el Congreso, desde el PP, Cayetana Álvarez de Toledo habló de Urrutia también. Héroes son todos los demócratas venezolanos. Edmundo es algo más. Es el electo por los héroes. Y no reconocerlo es abandonarlo a él y al pueblo que lo votó. Maduro, desde Venezuela, habla de PP y de Vox. De la ultraderecha y la ultrabasura de Vox, que es la ultraderecha, que tiene un concepto colonialista de la América. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, viaja a Ucrania en compañía de su homólogo británico David Lammy. Se reunirán con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Blinken avisa de que Estados Unidos va a profundizar las sanciones a Irán después de que decidieran facilitar misiles balísticos a Rusia.